siempre es importante agregar información en este contexto en que sí está en debate con respecto a este proyecto que se está desarrollando. Si tuviéramos que hablar en lo que le corresponde a la consultora OCA en este proyecto de diseño y ejecución, ¿en qué porcentaje avanzamos? ¿Ya concluyeron ustedes los trabajos o todavía quedan pendientes obras, Luis? Sí, Javier, me es súper grato que me preguntes eso porque justamente fue una la principal controversia que de alguna manera se genera a partir de los montos de este proyecto, cosa que obviamente a mí no me toca hablar directamente de eso, pero sí me toca hablar de lo que a nosotros nos tocó. Nosotros fuimos contratados por el PNUD a través de un concurso de solicitud de propuestas. Ese concurso de solicitud de propuestas fuimos adjudicados. La solicitud de propuestas se trata de presentar una propuesta metodológica, una propuesta económica y una propuesta de currículums, ¿verdad? Nosotros de esa manera tuvimos la mejor calificación y fuimos contratados para realizar una consultoría para el diseño de una red de bicisendas de por lo menos 200 kilómetros. Ese era como el título en resumen de todo este trabajo. Eso fue el 25 de septiembre del 2018, Jair. O sea, estamos hablando hace un buen tiempo que nosotros ya hicimos, o sea, que empezamos y terminamos el trabajo. Eso vale aclarar también porque nosotros realizamos el diseño del anteproyecto de las bicisendas, o sea, de toda esta red de bicisendas. Para eso lo que hicimos fue de alguna manera generar todo un proceso que te puedo explicar un poquito mejor después, pero vale aclarar que el proyecto después, posteriormente, tuvo una segunda etapa que fue la del proyecto ejecutivo, donde ahí se evaluaron precisamente los trazados, o sea, los lugares por donde iba a pasar la bicisenda, en otras palabras, que terminan siendo los lugares finales, ¿verdad? Entonces, posterior a ese proyecto, ¿verdad?, que nosotros no tuvimos participación, nosotros nos quedamos hasta el anteproyecto, ahí terminó nuestro trabajo y entregamos un trabajo bastante completo sobre cómo hacer esa red. Posteriormente, como te explicaba, se bajó la lupa, ¿verdad? Lo que hicieron ya los encargados fue bajar la lupa a dos troncales que son las que están viendo ahora que se están materializando. La materialización ya es una tercera etapa dentro de esto que realizó otra empresa, otra firma que yo no tengo tampoco datos sobre eso. Entonces, yo estoy súper abierto para hablar sobre nuestro trabajo, que fue como la primera etapa de todo este trabajo. Y bueno, y comentarte un poco cuál fue parte del proceso. Y vale aclarar más que la cifra que estuvo corriendo es una cifra que obviamente carece mucho de sentido. Nuestro contrato fue de 197 millones, serían al dólar de hoy 27 mil dólares. Eso se puede ver en el portal también, en el portal de licitaciones del PNUD, sin problema, y de alguna manera pensar que los montos pueden llegar a montos siderales como, no sé, 240 millones de dólares, cosas así estuve leyendo. Para darte una escala nomás, de alguna u otra forma, el Metrobús, si mal no recuerdo, el presupuesto rondaba cerca de los 200 millones de dólares. O sea, pensar que una bicisenda puede salir 240 carece de sentido a nivel así, proporcional, ver, nomás ya. Luis, me gustaría un poco acceder a algunas informaciones. Ustedes en el 2018 hicieron el proyecto de total o completo de lo que hoy se está construyendo lentamente. Nosotros hicimos el anteproyecto, te explico así a nivel de escala. Sí. Este proyecto comprende 11 municipios del área metropolitana de Asunción, ¿verdad? Uh-huh. Porque la problemática justamente nace de todos los municipios. Asunción fue una ciudad que desde el 70 empieza a crecer y empieza a crecer como desde el centro de Asunción en diferentes anillos ya, ¿verdad?, de crecimiento. Entonces, desde el 70, 80, 90 fue creciendo y hoy en día tenemos casi un anillo que llega prácticamente a Capiatá, Ñemby y otras ciudades, ¿verdad? Entonces, el proyecto en sí busca abordar el área metropolitana entera. Por eso es que cuando se habla del proyecto, nosotros siempre hablamos de 600 kilómetros, porque 600 kilómetros son lo que está en un anteproyecto. Un anteproyecto es como
por llamarle de otra forma, a otro nivel de, o sea, en otra denominación sería como el ideal, el proyectado, ¿verdad? Entonces, bien, dentro del ideal y el proyectado, todo lo que se pensó fue una red de senda de 600 kilómetros. 600 kilómetros incluyen... Luis, lo que originalmente planificaron de interconectar con 11 municipios a Asunción bajo unos 600 kilómetros, eso sí está vigente. Claro, porque de ahí, de esa red de 600, es que en la segunda etapa que te comentaba, se eligieron dos troncales. Se eligieron dos tramos, digamos, ¿verdad? Sí. Y esos son los tramos que se eligieron como primera etapa, que incluyen los 60 kilómetros, que de alguna manera ahora entiendo que se están desarrollando, se están construyendo parte de esos 60 kilómetros en dos troncales, ¿verdad? Bien. Que una de las troncales es la que va al Luque, que va por la Costanera y se mete por Primer Presidente, y otra de las troncales es la que va por Palma y de alguna manera se va metiendo por diferentes lugares de la... barrios de la ciudad, ¿verdad?